Hola, ¿qué tal, mis amigos? En esta ocasión vamos a preparar unos frijolitos charros. Primeramente, ya los pusimos a remojar estos frijolitos con anterioridad. Ahorita les vamos a dar una lavadita. De esta forma es un kilo y medio, más o menos, de frijol que vamos a preparar. Estos son frijoles también de aquí del rancho. Frijol pinto del rancho, aquí de con mi compadre Nicanor. Aquí les damos una enjuagadita leve. Se escurrimos. Vamos a proceder a de una vez así, echarlos todos. Sí, le vamos a echar aquí midiéndole a que se cubra una jarrita. En total vienen siendo como unos 5 litros de agua. Vamos a echarle los cueritos, más o menos es un kilo de cueros de puerco, cueritos de puerco. Vamos a darles una lavadita. Ya bien limpiecitos, vamos a una escurridita. Esto se pone junto con cuando se ponen a hervir los frijolitos. Esto es muy común, la preparación de esto en nuestras carnes asadas. Vamos a proceder a echarle una cabeza de ajo, como esta, ¿sí? Y vamos a proceder también a aplicarle la patita de puerco. Esto ya lo venden en la carnicería, nomás piden que se las corten de esta forma, ¿verdad? Quedan limpiecitas. Ok, esto es al gusto. Mira, yo le estoy echando dos patitas de cerdo, aquí de puerco, pero esto es según lo que te guste a ti, porque este huesito le da un sabor muy exquisito a nuestros frijolitos, ¿sí? Vamos a aplicarle los puños del arriero de sal. Fíjense bien. Ahí está. Este es el puñito de sal que vamos a echar. Vamos a taparlos en nuestro jarro. Lo vamos a poner en el fuego. Recuerden, es kilo y medio de frijol pinto, kilo y medio de cueritos, ¿sí? Las patitas, el puñito de sal, la cabeza de ajo. Vamos a proceder a echarlo, a ponerlo en la lumbre. Y aquí vamos a estar vigilando la lumbre, que esté uniforme, que esté cubriendo bien el jarrito. Sí, en una hora y media le damos una checada, a ver cómo va de agua. En hora y media le vamos a agregar lo que sigue, lo que es la salchicha, el tocino, el tomate, la salsa, la preparación, complemento de nuestros frijoles a la charra. Y luego lo dejamos que se cocen unas dos horas y media debe estar saliendo. Continuamos, mis amigos. Ahorita lo arropamos esto con lumbrita, no, hombre, cállate. En tres coscorrones sale. Pensaste a mejorarte. Continuamos, mis amigos. Vamos a empezar a preparar todo lo que los ingredientes que llevan sus frijoles charros. Sí, vamos a picar el tomate, la cebolla, el chile, el tocino y la salchicha. Ya aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos nuestra salsa, sal y chile en escabeche. Vamos a preparar primero lo que es el tomate. Pues son 6 jitomates o tomate guajillo de regular tamaño, 2 cebollas, cebollita blanca, van a ser 2 cebollitas picaditas. Este es de chile serrano. El cilantro lo voy a preparar, se corta en trozos grandes. Esto lo vamos a cocinar, lo vamos a guisar ahorita. Por eso vamos a hacer una salsa muy sabrosa. Bueno, vamos a proceder ahora sí a trozar el tocino en trocitos grandecitos. Bueno, así me gusta a mí. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Este tocino lo vamos a freír sin agregarle aceite, ni manteca, ni nada. Es un paquetito nada más. Vamos a aplicarle unas 5 salchichitas, de esas de las tradicionales. Continuamos, mis queridos amigos. Vamos a preparar, a darle, poner nuestra sartén al fuego, para dar inicio a la preparación del guiso
de los complementos que vamos a usar para nuestros frijoles charros. Vamos a agregar el tocino primero, sin aceite, sin nada. Vamos a prepararlo a que se fría en su propia grasa. Con esta misma grasa se va a guisar todo. Este es el tocino, ya empezó a soltar su grasa y no es bueno dejarlo que se dore. Por eso te dije ahorita que no se reserva. Aquí es momento de aplicarle lo que es la salchicha. ¿Ok? Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariño. Ok, mira, como ven aquí ya la salchicha ya está agarrando, ya se impregnó, ya tiene el mismo color que el tocino. ¿Sí? Vamos a empezar a agregarle lo que es la cebolla, a que también se vaya acitronando, ¿verdad? Y el chile. Voy a aprovechar tantito para echarle tantita sal. Es este puñito, así, de este tamaño. Así. Aquí, así como está, unos taquitos en la mañana con alguna tortilla de harina, papacito de mi vida, sale estupendo. Como ven, ya la cebolla ya se puso cristalina. Es momento de agregar nuestro tomate. Recuerden, fueron 6 tomatillos. Guaje. Siempre lo he dicho, para saber si es la cantidad correcta, debe de quedar cubierta la superficie. Los vamos a dejar unos 3-4 minutos así. El tomatito este no lo vamos a mover. A mí me gusta no moverlo, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar a abrir los botes de la salsa ranchera. ¿Sí? 2 botecitos. 2 botecitos de esto. El sabor que trae la salsa ya preparada, la ranchera Herdez, es casera. Tiene un sabor muy especial. Entonces eso complementa y empuja al sabor de nuestros frijoles. Muchos no lo hacen. Entonces ese es uno de los secretos de su amigo, el arriero. ¿Sí? Ahora sí vamos a menear todo esto. Y va a quedar estupendo. Y ahora sí, ahí la dejamos hervir, que se cosa bien doradita, que esté bien cocinada. Nos falta nada más agregarle ya el cilantro, pues ya hasta el último. Continuamos, ahora lo que sigue es echarle el cilantrito que se vaya cocinando también. Vamos a dejar un promedio de unos 5 minutos a que se cocine bien y continuamos, mis amigos. Mi destino es la pobreza. Ok, mis amigos, vamos a dar una checadita a nuestros frijolitos, a ver cómo van. Ahí va. A ver los cueritos. Vamos a echarle otra media jarra de agua. Otra media. La jarra entera. ¡Amá! Los frijoles están pegando. Que se maten los desgraciados. Ahí les tapamos. Continuamos con nada, mis amigos. Desde las enramadas, los Ramones de Nuevo León, México. Vamos a dar una checadita a los frijoles, porque se me hace que ya es hora de... Ahí viene el cuerito. Viene cuerito. Ya está suave. Este es el punto en el que vamos, miren cómo se mueve el cuerito. Después de 2 horas y media, ya se cocieron, ahora vamos a regresarle el guiso que hicimos de esta forma. Para adentro, que está lloviendo. Ok. Una mediadita para que se acomoden bien. Este chilito vamos a echarle algo de sabor nada más. Poquis poquis, dijo el arriero. Esto es nomás un saborcito ahí para los crudos.
Mucha gente se le acostumbra también a echarle el vinagre, yo no acostumbro a echarle el vinagre. Echamos toda la latita de esta forma. Damos una mediadita. Tiene suficiente agua, tiene suficiente todo. Vamos a dejarlo 30 minutos más y quedan listos. ¿Cómo veo, mi compadre? Aquí sonceando, preparando unas tostaditas en las brasas, miren nomás. Ya los frijoles ya salieron. Más que quiero prepararme las tostaditas estas, porque es lo mejor, lo más sabroso que hay en el mundo. Es una tortilla tostada en las brasas. Miren nomás. Aquí en las brasas. ¡Ay, papá! Ay, disculpen el antojo a todos mis amigos. Deja libre mi camino. Voy a aprovechar ahorita para servirme. Estoy sacando aquí el carro. Eso ya quedó, papá. Ay, está. Mira nomás. Con dos viajecitos de esos tiempos. Caldito, papá. Caldito para el niño. Mira nomás. Es más que suficiente. Están ardiendo, hijito. Mira nomás. Qué chulada de frijolitos rancheros, compadre. Estos son frijoles rancheros del arriero. Ok, mis amigos. Todo principio tiene un fin. Y este es el fin de los parralitos. Estos mis frijolitos charros, mis frijolitos rancheros. De lo más de su amigo Juan Antonio Bojardo, el arriero. Vamos a proceder a degustar este platillo. Muy común, te decían, qué sabroso es. Es una tradición que no se debe romper aquí en nuestro rancho, en nuestros pueblos, toda la comida norestense. Comenzamos. Vamos a pescar una tortillita de esas que tatemamos allá en las brasas. Echamos unas pizquitas de esta salsa grosera que hicimos hace ratito. ¡Ay, papá! Ay, disculpen el antojo, mis amigos. Mira nomás, chulada. Con este hachazo cae el palo. Un complemento indispensable para nuestras carnes asadas. Tiene un sabor muy exquisito, muy de rancho. A mí me gusta con mucho cuerito, me encanta. Nuevamente, su amigo de hoy, mañana y siempre, Juan Antonio Guajardo del Arriero, desde las enramadas de los Ramones en Nuevo León, México, se despide, no sin antes darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirme en las páginas sociales. Gracias a ustedes, ya somos más del millón de seguidores. Vienen sorpresas, les mando un fuerte abrazo, bendiciones parejo, desde lo más profundo de mi corazón. Hasta la próxima, mis amigos. ¡Ay, papá! ¡Arre!